La indústria de la moda és la responsable del 8% de les emissions de CO2 i del 20% dels vessaments tòxics als rius i mars de tot el món. Conscients d'aquesta situació, cada vegada són més les empreses tèxtils que volen ser més sostenibles. Un exemple és aquesta marca espanyola, Ecoalf, que va néixer fa 10 anys. Fabriquen els seus productes amb materials reciclats. Todo lo que es el reciclaje ahorra muchísimo, ¿no? Ahorra muchísimo en emisiones, en agua y energía, ¿no? Piensa que, por ejemplo, nosotros del petróleo a uno de nuestros tejidos hechos en nylon, por ejemplo, son 17 pasos químicos. Nosotros cogemos una red de pesca y lo hacemos al revés, lo convertimos en polímero y en tejido y les damos 7 pasos químicos. Les damos menos de la mitad, por eso hay tanto ahorro, ¿no? Con el algodón reciclado, por ejemplo, piensa que, claro, un polo de estos en algodón virgen son casi 3.000 litros de agua. En algodón reciclado es prácticamente cero, ¿no? Cogiendo los sobrantes de las fábricas y el algodón que tú tiras a la papelera. O sea, al final los ahorros son increíbles. A la vez que estás limpiando un residuo, estás creando mucha, utilizando mucha menos energía, mucha menos agua y mucho menos recursos para crear el nuevo. Utilitzen materials reciclats com pneumàtics, niló, llana, cotó o botelles de plàstic. Aquestes darreres recuperades del fons de la mà amb la col·laboració de més de 3.000 pescadors a 37 ports espanyols. Hablando con un pescador que un día me transmitió, ¿no? Me dijo, Javier, tienes que ir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cuando salimos a pescar, ¿no? Convencimos a 3 pescadores de Villajoyosa, de un puerto de Alicante, para que nos dejaran poner un pequeño contenedor en su barco, y la basura que se les quedaba atrapada en las redes, en vez de volver a tirar al mar, que la pusieran en el contenedor y la bajaran. Ese proyecto que nació con 3 pescadores, pues hoy son casi más de 3.000 pescadores involucrados, más de 500 toneladas de basura sacadas del fondo del mar, que luego nosotros convertimos en escama, en polímero, en hilo y en producto. Des de 2015 han recuperat més de 400 tones de fems marí. Roba que ja és al mercat. Ara l'objectiu és canviar el model de consum perquè cada vegada consumim més roba i la conservam menys temps. El mundo está en una situación dramática. O sea, el nivel de residuo que estamos generando es insostenible, ¿no? Y no podemos seguir consumiendo camisetas de 3 euros que se llevan 3.000 litros de agua cada una, porque vamos a ser 2 billones más de habitantes de aquí al 2050. No hay suficiente agua, no hay suficiente campo para seguir plantando algodón. O sea, no existe, ¿no? O sea, que aquí hay un cambio de modelo importante. Yo creo que el consumidor tiene muchísima fuerza, ¿no? El consumidor es el que puede decidir ahora qué modelo quiero para el futuro. Yo creo que el momento de empezar de seguir pensando qué va a hacer el mundo por mí se ha terminado. Tenemos que empezar a pensar qué voy a hacer yo por el mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros tomamos muchas decisiones al cabo del día que son las que van a hacer que cambie, ¿no? Hoy en día, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. O sea, aquí ya término medio no hay, ¿no? O sea, quiero empezar a trabajar por un mundo distinto o quiero empezar o quiero seguir de esta forma, ¿no? Y esto nos va a llevar a un mundo absolutamente destrozado. Món que s'ha de protegir, i és que, ja ho diuen, no hi ha un planeta B.